soy Iván Encinas, soy data scientist, o sea, analizo datos. Andrés Tech Lead de backend, es programador, para un poco el idioma natural. Y efectivamente vamos a explicar data mining en videojuegos. Podríamos decir data mining, podríamos decir análisis de datos en videojuegos. Y antes de estar aquí estábamos pensando de hablar y poner, vamos a saber todo lo que estáis haciendo en el momento que lo estáis haciendo, pero es muy violento, entonces no lo hemos puesto. Lo que voy a empezar explicando es por qué analizamos datos, o sea, cuál es el objetivo de analizar datos. Y para explicarlo voy a poner un ejemplo de dos personas que quieren comprar una nevera. Uno va a la tienda A y otra persona va a la tienda B. La persona de la tienda A llega, que era una nevera, y el dependiente le pregunta, ¿te has comprado antes alguna vez una nevera? Me dice, no. ¿Has tenido alguna vez nevera? No. Pues mira, esta nevera es la mejor nevera del mercado. Es la más cara, pero es la mejor. Vas a salir encantado. El hombre compra la nevera y se va a casa. El otro cliente va a la tienda B, y el dependiente le empieza a preguntar, ¿vives solo o vives con pareja? ¿Por qué me lo preguntas? Bueno, porque si vives solo, la nevera ha de ser más pequeña, y si vives en pareja, si tienes muchos hijos, la nevera ha de ser más grande. Y entonces le sigue haciendo preguntas. ¿Cocinas mucho? ¿Haces tuppers? ¿Compras fresco? ¿Compras cada día? ¿Te congelas? Cuando tiene toda la información, le da la nevera que él necesita, la pequeña. Los dos hombres vuelven contentos. En los dos casos se ha hecho análisis de datos. O sea, los dos dependientes han analizado al cliente, pero con filosofías diferentes. Uno es a corto plazo y el otro es a medio-largo plazo. El de corto plazo simplemente quiere maximizar beneficios. La nevera no es un bien elástico, no sé, creo que tenga tres neveras, pero si lo trasladamos a videojuegos y tienes tres videojuegos y ves que ese videojuego no te acaba de funcionar, te vas a pasar a otro. El otro cliente tendrá una nevera, estará contento, cuando hable con otra gente verá que esa nevera es muy buena y cuando compre la lavadora irá a la misma tienda. O sea, analizar datos es para maximizar el beneficio, pero el cómo se maximiza el beneficio es una decisión de empresa y eso depende de la empresa cómo utilice los datos, corto plazo, medio, largo plazo. Vamos a poner videojuegos, ¿no? Lo de la nevera es un clásico, pero empezaremos por definir qué es un videojuego. Videojuego es un juego y un vídeo. Es bastante importante. Es cualquier cosa que sea el concepto juego, cualquiera que sea la definición de juego, y tiene que tener una pantalla. No sirven juegos electrónicos, no sirven juegos que tengan pantalla, pero que no sea una pantalla de vídeo electrónica. Tiene que ser un juego con una pantalla. Es un poco absurdo, pero es la definición y es importante. Obviamente existen infinidad de videojuegos, muchísimos. Pues existen una burrada. Y existen infinidad de formas de dividirlos en categorías. Yo voy a usar una categoría, no tiene por qué ser la correcta, no es única, pero es una categoría que me va a servir para explicar cómo se analizan y por qué se analizan de forma diferente y los vamos a encaminar para nuestro tipo de videojuegos. Primera categoría son los hardcore. Los hardcore, no sé si se ve bien, pero este es el videojuego, la definición de un videojuego hardcore es curva de aprendizaje difícil, o sea, cuesta mucho aprenderlo jugar, no tiene por qué ser reglas complicadas, ¿eh? Puede ser como el ajedrez, las reglas son fáciles, pero aprender la mecánica de juego es complicada. Y cuando juegas, juegas, no haces nada más. Es, voy al cine, no leo un libro, voy a jugar, no estoy cenando, estoy jugando. Es un concepto, vas a jugar. En contraposición están los softcore. La definición clásica de softcore es un juego que es increíblemente fácil de aprender. Te pones y en menos de un minuto tienes que saber cómo funciona. Si no lo has aprendido, no es softcore. Dentro de los softcore, ahora todos los softcore se les llaman casual. Por haceros una idea, vosotros, el Pac-Man es softcore. Tú te pones y en dos minutos sabes de qué va. Pero una partida clásica del Pac-Man podía durar todo lo que tú quisieras. Los casual se diseñan para que las partidas duren menos de 3 minutos. Han de ser partidas cortas y que puedas hacer cualquier otra cosa mientras estás haciendo una partida. Es la esencia, es fácil de aprender y puedes estar viendo la tele y jugando. Como los casual han triunfado, han salido los midcore. Los midcore es una mezcla entre casual y hardcore.
básicamente tienen de los dos. Es, la curva de aprendizaje es difícil, pero las partidas duran menos de 3 minutos. Clash of Clans es el midcore por excelencia y si veis, ya cuando juegas ya te marca el tiempo límite, son 3 minutos. O sea, el juego te dice no puedes jugar más de 3 minutos. Combina ambas cosas, es un juego más complicado de aprender que un casual, pero dura muy poquito. Otra forma de dividirlos es, y con esta es la última división y luego haremos una tabla, es, hay dos tipos de juego, los que yo primero pago, o sea, yo primero pago y me lo envían a casa, o yo pago para descargármelo y luego puedo jugar todo lo que quiera, podríamos llamarles pre-game, purchase, compras antes de juego, bueno, compras antes de juego, y los juegos que son gratis y que tienes compras integradas. O sea, estás comprando una vez que estás en el juego. El juego en sí es gratis. Tú puedes jugar gratis, pero luego dentro del juego te dan ayudas a cambio de dinero. Esta división es muy importante. Al final tenemos los hardcore, los midcore, los casual, el paga antes de jugar, que se ha ido el jugar, y paga dentro del juego. Se analiza muy diferente. Para que se hagáis una idea, un juego, o sea, el análisis sirve para modular, para cambiar pequeñas cosas del juego. Un juego hardcore es muy complicado. Cuando tú sacas un juego hardcore, tiene que estar cerrado. Tocar algo de un juego hardcore es complicado, porque si desmontas el juego, es muy difícil volverlo a poner en sus piezas. En cambio, un casual, como es muy sencillo, puedes arriesgarte un poquito más y puedes hacer más ajustes. Luego está la importancia del pagar antes de salir o pagar en el juego. Si yo pago un juego y me dan un juego a medio hacer o que no está bien acabado, pues no va a ser muy bonito. En cambio, en las compras integradas en el juego, como lo que pretendes es estar constantemente enganchando al usuario, tienes que estar constantemente progresando el juego para que el usuario se quede enganchado. Entonces tienes que estar siempre ese pequeño incremental. Entonces, básicamente, en todo se pueden hacer las métricas que voy a explicar, pero donde se hacen más intensivamente es aquí. Primero, porque son más fáciles de modificar en tiempo real, o sea, es más fácil modificar las mecánicas. Y segundo, porque una vez que has pagado, pues realmente ya no queda muy mal decirlo y seguramente si viniera alguien de una empresa que es de un juego prepago no lo diría, pero ya has pagado, ya no, ya está. Ya. Si tú pagas y luego juegas o no juegas, no es mi problema. En cambio, aquí es importante e imprescindible que el usuario siga jugando. Una pequeña visión de todos los tipos de análisis o de todas las fuentes de donde sacamos información de los juegos. Bueno, no sé si se ve, pues está un poquito doblado, pero el primero son comentarios de la fanpage y blogs. No sé antiguamente cómo se haría. Bueno, ahora los usuarios comunican mucho, postean mucho, hablan mucho del juego. Es una fuente de información importante. Realmente, si hay algo que está mal o algo que no gusta, ellos proactivamente te lo dicen. A lo mejor antes tendrías que hacer una encuesta entre los usuarios, pero ahora realmente ellos muy activamente en la fanpage y en los blogs comentan lo que no les gusta de los juegos, si este nivel no les gusta, si el guerrero de tipo 3 es demasiado flojo para lo que cuesta. Te dan una información que es bastante útil. Otra fuente de información importante, al menos para los juegos que son de la Apple Store y de Google Play, son los comentarios en la Store. Básicamente son lo mismo que la fanpage en los blogs, solo que son más cortos, son como pequeños tweets y además tienen una cosa muy buena que es que te puntúan de 1 a 5, o sea, ya es como muy fácil, no te lo has de leer, te haces la media y ya sabes si el juego funciona o no funciona. Como estamos constantemente actualizando los juegos, estamos haciendo, no sé si tenéis, bueno, los de Android no, pero los de iOS, cada 3 semanas veréis que tenéis como 50 actualizaciones de aplicaciones, juegos y de todo. Hay constantes mejoras y esta es una buena fuente de información. Test de usuario. Esto es más importante, los test de usuario en los juegos hardcore, que tienen que salir más cerrados. Básicamente, antes de sacar un juego más hardcore, hacen muchos test de usuario. Harán 20 o 30. Los usuarios juegan y en vez de analizar las métricas que salen, lo que tenemos más en la cabeza de Big Data, pues básicamente hacen beta tester y les preguntan qué les ha parecido el juego, qué nos les ha gustado. Es más un peer-to-peer. En los juegos más casual también se hacen test de usuario,
no tanto para conseguir métricas, porque nosotros tenemos una cosa que se llama el soft launch, que es para conseguir métricas de muchos usuarios, pero sí que es para el feeling, es si les gusta, si lo entienden, si aprenden a jugar en menos de un minuto, es más feeling, pero son bastante importantes. Métricas internas de juego. Bueno, claro, yo digo, es todo lo que tenemos en la cabeza, no es lo que tenéis vosotros en la cabeza, pero esto es lo que es ahora, es la tecnología actual, todo lo que ya llames Big Data, Internet, Wi-Fi, esto es lo básico. Todo lo demás podrían ser encuestas, preguntar, test de usuario, esto es lo que ahora está comenzando a explotar con la nueva tecnología. Es, yo juego en mi dispositivo y mi dispositivo envía información a través de la red a una base de datos central y nosotros la analizamos. Yo desarrollaré un poco esta parte. Métricas internas dentro del juego, de interfaz, significa métricas, más adelante lo explicaré más, pero son métricas del juego, de cómo me muevo por el juego. Si no lo tenéis muy claro en el juego, pensad en una web. Cuando estáis en una web, no es solo donde clicas, también es donde lees, donde miras, qué páginas visitas. En el juego hacemos exactamente lo mismo. El One Case Analysis. Este es bastante también importante. Este es el caso, hay dos grandes bloques. El primer bloque es el típico caso de yo soy tu jefe y mi madre no entiende este pop-up, o yo soy tu jefe y no me paso el nivel 73, cámbiamelo. Son los feedbacks que recibes uno a uno y normalmente hay dos tipos de feedbacks, los que te dan tus compañeros, que a lo mejor, o los propios tuyos que juegas, que los incorporas al análisis, o los que te vienen un poco más de arriba, que son como más perentorios cambiarlos. Pero también es muy importante, muchas veces te puedes imaginar en intentar adivinar dónde se queda bloqueado el usuario mirando 30.000 métricas, juega al juego y si es muy obvio no hará falta que lo analices, te quedarás tú atascado en el... No hace falta a veces hacer análisis, tú juegas y ya lo tienes. Finalmente, otra, esto no es tanto una técnica, pero es como, es casi obligatorio, no sé, sabría cómo definirlo, es otra de las partes importantes de esta presentación, son los test A/B. Un test A/B en las webs están muy extendidos y en los videojuegos son, son prácticamente obligatorios. Cuando quieres mejorar algo, cuando quieres saber qué funciona o qué deja de funcionar, lo que haces es sacas como dos versiones del juego con un pequeño cambio. Más adelante explicaré, pero es como si sacas dos versiones del juego, una en color azul y otra en color verde, y ver cuál funciona mejor. Esto es como bastante, es un uso muy intensivo se está haciendo actualmente con las nuevas tecnologías. De todas las métricas que recogemos, nosotros sacamos unos Key Primary Indicators, además se llaman KPIs, en castellano sería métricas, bueno, indicadores básicos, que en este caso son genéricas para, diría que es de la industria del videojuego, son todas así, son muy globales y muy genéricas. Están las Key y luego están las no Key, pero de las Key son todas las mismas. Paso a explicar un poco rápidamente a explicarlas. A las instalaciones es básicamente cuánta gente ha instalado tu juego. Una de las cosas de las métricas, luego André lo explicará un poquito más, claro, una métrica es el concepto cuánto una gente ha instalado tu juego es una definición, o sea, qué significa instalar. Si yo le doy a instalar y me está grabando y luego me canso y no lo acabo de instalar y lo quito, lo cuento como un install o no. Si lo instalo y no he jugado nunca, lo cuento como un install. O sea, hay una definición detrás que tienes que un poco seguirla y importa mucho a la hora de cómo haces la métrica, cómo pones el trozo de código que lo mide, va en función de cómo tú defines qué eso significa. Instalar en general es que tienes el juego, pero el tener el juego no es algo trivial. Otra métrica muy importante son los DAU, los WAU y los MAU. Es en inglés, Daily Average Users, Weekly Average Users y Monthly Average Users. Son usuarios únicos diarios, usuarios únicos semanales y usuarios únicos mensuales. Pasa un poco lo mismo como todas las métricas. En todas las métricas pasa lo mismo, es la definición, que es un usuario único. Abre el juego,
juega, si abre el juego y no juega, pero mira los, el centro de mensajes, es un usuario único, si abre el juego y visita a sus amigos, es una definición. Seguramente cada empresa tiene la suya, pero en función de cómo lo defines, la tecnología para medir un usuario es diferente. Usuarios únicos, lo que es un usuario ya es, dentro de los videojuegos, es que juegue o que no juegue, que mire o que no mire. Lo defines y te mantienes esa definición. Otra métrica importante en los videojuegos, sobre todo esta, por ejemplo, esta métrica es importante en los videojuegos en los de compras in-game, en las compras dentro del juego, es la retención. Retención a 2 días, ¿qué significa? Después de que hayas instalado el juego, el día siguiente vienes, juegas o no juegas. El tercer día, juegas o no juegas. Return, yo he jugado un día, cualquiera. El día siguiente, juego o no juego. Estas métricas son importantes en los juegos con compras in-game. En los, como digo, en los otros juegos en los que tú compras y luego juegas, pues a la compañía, si tú después de instalar te tardas 3 semanas en volver, no le importa, porque la compañía ya tiene el dinero. En los juegos en los que tienes que hacer las compras mientras está jugando, lo que te importa es que realmente juegue mucho y las métricas de retención sean muy altas, porque es lo más importante. Métricas de dinero. Todas están en inglés, yo creo que no están en castellano ninguna. DARPU, DARPPU, conversiones y DPU. En inglés, Daily Average Revenue per User. Es el dinero medio por usuario único. Y daily es de al día. Si fuera con una W sería la semana, pero el usuario es por día. DARPU, Daily Average Revenue per Paying User. Esta es el dinero que tenemos por pagador. Esta de aquí es por usuario que juega, no tiene por qué pagar. Si tú tienes 1 millón de usuarios, me invento los números, y ganas 1 millón al día, tienes 1 millón de DARPU. Hay un DARPU de uno, perdón, es 1 millón dividido 1 millón, tienes un DARPU de $1 por jugador. Pero a lo mejor tu DARPPU, a lo mejor, voy a exagerar, solo tienes 2 pagadores que por algún motivo pagan 500,000. Tu DARPU es $1, pero tu DARPPU es $500,000 de dólares. Es una exageración. Pero te indica o te hace un poco la indicación de cuántos usuarios, de cómo repartida está la economía dentro del juego. Si pensáis en un índice de Gini, entenderéis un poquito la diferencia en tenemos pocos que pagan mucho o muchos que pagan poco. Conversiones. Esta es una de las métricas más importantes. Lo que más cuesta al usuario es pagar la primera vez. Una vez que pagan una vez, se sueltan. Es bastante... Entonces, es una métrica muy importante. Cosas muy tontas. Por ejemplo, en Apple, cuando tú te das de alta un dispositivo de Apple, te obliga a poner la cuenta corriente. Eso hace que la gente le sea más fácil pagar. En Android, no. Entonces, cuando tú vas a pagar, te sale, tienes que poner... Y te lo piensas una segunda vez y te vas. Es una métrica muy importante, realmente, las conversiones. Daily Paying Users, o la R, que es el rate, es el porcentaje de pagadores usuarios, de cuántos, el porcentaje de DAU que pagan. Todas estas métricas se relacionan entre sí. Si multiplicas el DARPPU por el DPU, tienes el total de dinero. Si divides el DAU por el DARPU, bueno, hay toda una relación, es un poco largo, pero entre todas se relacionan. El K-Factor. Esta es una de las más importantes y, como os podréis imaginar, nosotros somos los reyes. El K-Factor es de cada usuario que juega, cuántos amigos trae al juego. Es un indicador de los installs que te salen gratis. Normalmente tú compras los installs con propaganda, haces anuncios, pero con las nuevas tecnologías tú puedes saber si un usuario ha traído installs. Han salido muchas bromas sobre deja de enviarme invitaciones del Candy Crush, pero como os podéis imaginar, eso haga que nuestro K-Factor sea bastante espectacularmente grande. O sea, cada usuario ha traído a muchos amigos y eso es uno de los éxitos principales de los juegos de King, aunque parece que no gusta mucho, pero bueno. Luego hay infinidad de otras métricas, algunas son importantes, otras no son tan importantes. Os podría explicar muchas, pero estas de las primeras son como las de si hacéis algún día una entrevista en una empresa de videojuegos, aunque sea de conserje, las tenéis que saber, es muy importante. Para intentar poner un poco más en contexto el análisis de videojuegos, hay una cosa en los videojuegos de los game designers que le llaman las, no sé si son las 5 o las 6 Cs, yo no las conozco, no las voy a explicar todas,
pero explican, es una forma de explicar cómo es un videojuego. Yo me voy a centrar solo en tres para intentaros explicar, intentar que entendáis qué otras métricas miramos. Estas primeras métricas son como muy generales, pero ya veréis que de métricas cogemos bastantes. La primera C es la Core Mechanic. Core Mechanic es literalmente lo que es el juego. O sea, cuando vosotros os preguntan de qué va el juego, definís la Core Mechanic, ¿vale? En Mario Bros. La Core Mechanic es correr, saltar, recoger setas, monedas y pasar de pantalla en pantalla. Eso es una Core Mechanic. En este, la Core Mechanic es disparar, arrastrarse y matar a enemigos. Pues, expertos. Este es Farm Heroes. La Core Mechanic es juntar tres y desaparecen. O sea, es, que es un match 3. Nosotros le llamamos match 3. No sé si la nomenclatura que tenemos en nosotros es universal, pero bueno, para nosotros es un match 3. Y este, la Core Mechanic, es juntar y entonces desaparecen. Este es de, no me acuerdo, Jelly Splash. Entonces, viendo la Core Mechanic, lo que haríamos sería, nos sentaríamos todos y empezaríamos a pensar qué podemos medir de las mecánicas de juego. ¿Cuántas veces salta? ¿Cuántas setas recoge? ¿Cuántas monedas coge? ¿Cuánto tiempo está en una pantalla? ¿Cuánto tiempo está en el nivel de arriba, en el de abajo? ¿Cuántas veces se muere? Etcétera, etcétera. Aquí lo mismo. ¿Cuántas veces dispara? ¿Cuántas veces de las que dispara acierta al enemigo? ¿Cuántos enemigos mata? ¿Cuántas veces muere? ¿Cuántas veces se pasa arrastrando por el tiempo? Todo lo que os podáis ocurrir en el mundo mundial. O sea, sentamos todos, brainstorming, 50.000 ideas y todo para adentro. Aquí no hay tanto, porque es... O sea, como os podéis imaginar, en un hardcore game hay millones de cosas que medir, en uno casual pues tampoco no da mucho juego, pero si no conocéis el juego, sí que con Candy Crush lo conoceréis mejor, es cuántas color bomb aparecen, cuántas caramelos de raya se consiguen, cuántos match 3, cuánto de 4, cuántos de 5, cuántas L's, cuántos chocolates salen. Pensad, o sea, cuando la próxima vez que juguéis, imaginad. El siguiente es el contenido. El contenido es dónde está metida la Core Mechanic. O sea, la mecánica tiene que estar en algún sitio. Antiguamente los juegos, tú llegabas y jugabas, ¿no? Tú entrabas en el Pac-Man y a la venga, tienes Pac-Man y hasta que te mueres y empiezas. Ahora los juegos tienen un contenido para darle una estructura. El nuestro es hiper ultra mega fácil. Es, pasas un nivel, pasas al siguiente nivel. Si no, no puedes pasar. Es un contenido trivial. Se le llama saga. Es una línea. Puede haber contenidos un poco más complejos o más... menos físicos, más conceptuales. Este, por ejemplo, tienen un saga map aquí también. Este es Clash of Clans. Tiene un saga map, pero en Clash of Clans tú tienes una aldea y luchas contra otras aldeas. Y las aldeas no están en un mapa físico. Te asignan al azar. Si pensáis un poco, en realidad no te asignan al azar, te asignan a partir de los trofeos. Realmente en Clash of Clans seguramente tienen un mapa conceptual donde todas las aldeas están ordenadas por trofeo y eso sería su contenido. Es cómo están situadas las aldeas. El contenido lleva al core loop, que es qué haces entre partidas. En Candy Crush es muy fácil. Tú juegas, fallas, vuelves a jugar el mismo nivel. Juegas, pasas, vas al siguiente nivel. ¿Lo puedes jugar o no lo puedes jugar? ¿Puedes darle a aceptar alguno de los pop-ups que sacamos para decirle a tus amigos que les has ganado o no? Pero el core loop es muy sencillo, es muy trivial. En los juegos mid-core es más complicado, en las hardcore es un diagrama impresionante. Lo mismo en el core loop, aquí, ¿qué puedes hacer? Puedes recoger recursos y con los recursos puedes o construir edificios o entrenar tropas y luego irte a batalla. Con la batalla consigues recursos y puedes o construir o entrenar más tropas y volver a la batalla. Lo mismo, nos sentamos y decidimos qué vamos a medir. Pues aquí, ¿cuántas veces en una partida va a la batalla? ¿Cuántos edificios construye? ¿Cuántas veces recoge recursos? ¿Cuántos recursos recoge? ¿Cuántas batallas gana? ¿Cuántas pierde? ¿Cuántos recursos, qué tropas utiliza en la batalla? Lo mismo, si jugáis a un juego, todo lo que hagáis, lo pensáis y me juego el brazo a que Clash of Clans lo hace. O sea, lo mide. No hay diapositiva de transición. Vale, una vez explicado un poco, primero he explicado todas las métricas generales, luego con estas tres Cs lo que intento explicar es que recogemos infinidad de métricas, o sea, todo lo que podáis imaginar y más.
estas métricas se analizan. Una vez que mejoras las métricas o que entiendes problemas o que ves algún fallo o algún error o algo que se pueda mejorar, una de las cosas más... una de las herramientas más grandes que tenemos son los test A/B. ¿Qué es un test A/B? Test A/B es esto. Lo pongo verde fosforito. Este juego creo que es el Little Riders. Pero bueno, lo pongo fosforito la oferta o lo pongo en blanco. Puede ser una cosa tan tonta como esta o una cosa más compleja que cambia realmente la mecánica del juego o incluso cambiar el core del juego, el loop del juego. Puede ser desde cambiar la mecánica, se intenta no cambiar. Puedes cambiar el loop o puedes cambiar esto. Es probar fosforito. Se prueba, se hace random, se asigna al azar los jugadores y luego se miden todas las métricas que hemos mirado antes y se decide cuál funciona mejor. Este sería un poco el concepto de test A/B. Test A/B en juegos se utiliza muy intensivamente, pero digamos que en web es muy habitual. No sé, bueno, no sé hasta qué punto sois conscientes de ello, pero este juego es el Two Dots. Este juego, los test A/B no se hacen públicos, pero si sois cinco, recomiendo que algún día tengáis un juego, miréis. En el Two Dots, esto creo que era el nivel 29, no me acuerdo. Nivel 29, lo tengo en dos dispositivos y en los dos dispositivos el nivel 29 es diferente. Es un test A/B, obviamente. Entonces pongo este, no es un que se estudie, no lo he cogido de ningún libro, simplemente lo he visto yo, me lo puedo imaginar. Entonces el nivel 25 era muy difícil, seguramente han mirado las métricas, han visto que era muy difícil, que la gente no se lo pasaba o que la gente dejaba de jugar cuando perdía. Sea cual sea la métrica que han mirado, sea cual sea el concepto o la definición que han hecho servir para decidir que ese nivel es malo, han decidido probarlo. Han puesto dos niveles, no sé cuál es el original, porque no lo sé. Entonces, los usuarios, a no ser que hables con tu amigo, juegas un nivel y luego actúas. ¿Qué es lo que hacen luego cuando tienen todo esto? Miran todas las métricas. Entonces, un poco para explicar qué tipo de análisis hacemos o qué nivel de estadística hacemos servir. Este es mi libro de primero de estadística, de primero de carrera de estadística, el más básico, probabilidad estadística e inferencia estadística. Esto lo coges, no recuerdo la página a la que te vas, y vas a esto. Test basado en la distribución normal es un contraste de hipótesis. No sé si se ve, es alfa 1 es más grande que... No, bueno, es... ¿Sí? No sé qué es teta. Teta 1 más grande que teta 2. Teta 1 es el nivel A y el otro es el nivel B. ¿Qué estadístico es? Todos. Todas las métricas que hemos mirado antes, DAO, DARPU, conversions, todas comprobamos en qué grupo es mejor, en el primero o en el segundo. Una vez que tenemos esta decisión tomada, hacemos una actualización en iOS y decimos, nivel, es el 29, sí. Niveles actualizados, 29, 37, tal y tal y tal y tal. Yo estaba en el 29 y no sé los otros, pero me puedo asegurar que seguramente si han cambiado todos estos niveles es porque han hecho un test A/B en todos los niveles. Yo creo que nosotros no decimos los niveles que cambiamos. Vale. ¿Vale? Esta sería esto es lo que es un test A/B. Es una de las herramientas más potentes que tenemos. Hay varias cosas de los test A/B que son importantes saber. No sabría decirlo si son motivos, o sea, hay algunas restricciones legales que, bueno, luego podemos comentarlas, pero luego hay también algo más moral o también de estética o de no quedar mal, o sea, no quedar mal con el cliente, no quedar como el usuario, no hacer alguna guarrada. Por ejemplo, este a mí me hace gracia porque el juego en realidad está bien. Han hecho un test A/B en el precio del paquete final y han puesto los dos paquetes finales con los dos precios. O sea, si yo entro, porque Apple lo que hace es coger todos los precios y si ellos no se enteran ponen los precios que tienen y ellos tienen dos paquetes finales. A lo mejor este, imaginaos el de la tienda fosforito y el otro es el de la tienda blanca. A lo mejor este es el de la tienda fosforito y el de la tienda blanca. Claro, si yo veo esto, ¿qué paquete? Si yo no lo he comprado. Además, este es uno muy raro porque es... Vale dinero y luego tiene compras integradas. Es un juego muy... No lo he mirado este. Pero claro, si yo entro y voy a la tienda y veo el de 7,95 y yo estoy aquí mirando y digo, oye, que hay uno de 6, ¿qué demonios está pasando?
has de tener un poco de cuidado. Este es un ejemplo, pero podrías hacer otros ejemplos. Si haces un cambio muy, 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 muy bestia, siempre puedes salir en un foro, en un blog o en algún sitio y quedas un poco mal. Es un poco filosofía de empresa también. No sé si os sonó los test A/B que hizo Facebook. Era un test A/B, ¿eh? Era... La red social manipuló las emociones, bueno, manipular las emociones me parece un poco fuerte, ¿vale? De los usuarios y también esta parte, pero otras tecnologías lo hacen también. Google y CNN realizan constantemente pruebas. En realidad, todas las páginas web del planeta que vendan algo y seguramente que se precien tienen un equipo que hace constantemente test A/B sobre todo lo que os podáis imaginar. Todas las páginas web de ventas lo hacen. Ya no digo Amazon y estos ya son los reyes. Todos los juegos lo hacen. Lo que hizo Facebook simplemente es poner más arriba, ¿cómo se llaman? Posts negativos o posts positivos. ¿Qué le interesa a Facebook? O sea, no, por ejemplo, a nosotros como juego, ¿qué nos interesa? Ganar dinero, sí. Pero lo que nos interesa es que los jugadores jueguen mucho. Si juegan mucho, tienen más probabilidades de acabar convirtiéndose y al final de acabar pagando. A Facebook lo que le interesa es que haya mucho tráfico, que se comparta mucho. Hizo un experimento, no sé lo que hizo, pero me puedo imaginar, probó las dos cosas y vio cuál generaba más tráfico, qué compartía más la gente, las noticias buenas o las malas. No creo ni que se planteasen motivos morales, ¿eh? No. Pero la gente, yo no me los hubiera planteado, a mí me hubiera parecido muy raro. Pero esto es lo que también intentamos evitar cuando hacemos un test A/B, no hacer algo real, o sea, realmente lo planteas, no vamos a hacer algo muy bestia porque... No, fallets, ya está, es motivos morales, simplemente. Bueno, morales, pero morales porque quedas mal con el cliente. No sé, es un poco diferente, pero... ¿Vale? Uno... Voy a leerlo por aquí. Es un error capital el teorizar antes de poseer datos. Insensiblemente... Uno comienza a deformar los hechos para hacerlos encajar en teorías en lugar de encajar las teorías en los hechos. Esto es una cosa que como analista pone bastante nervioso. Yo creo que los jugadores, no creas que los jugadores hacen algo, tienes la métrica, mídelo, ¿vale? Esto es un poco de lucha con filosofía de empresa o con business o con management. Yo creo que los usuarios no lo creas, o sea, tienes la métrica, mira si les gusta o no les gusta, si lo compran o no lo compran, si lo usan o no lo usan. No hagas una teoría, a no ser que no tengas los datos, no hagas una teoría, mira los datos y luego haz la teoría. Los tienes, lo tenemos todo. Es una pequeña lucha constante. Y luego para contrastar si una teoría funciona o no funciona, haz un test A/B. No hace falta desarrollar grandes teorías. Muchas de las cosas que hacemos son conceptuales, pero lo hacemos conceptualmente sobre datos. No elucubramos. Yo creo que a las mujeres les gusta el rosa. No, o sea, ¿sabes? No. Ponlo rosa y ponlo verde. Y si funciona el rosa, te lo compro. Pero no hagas ninguna teoría a priori. Voy a poner un par de casos de estudio. Estos sí que son casos de estudio. Lo otro son cosas que yo he visto y me ha hecho gracia. No sé el juego y está en ruso y no me acuerdo, ¿vale? En este juego, lo siento, en este juego es un juego de recursos y una de las cosas que se tiene que hacer es coger árboles, se tienen que cortar árboles. El juego tiene cuatro tipos de árboles y en el icono, en el tutorial en el que explica qué árboles cortar, ponen uno, como no pueden poner los tres iconos, ponen uno. Entonces, lo que vieron con las métricas de juego es que de los cuatro tipos de árboles, el árbol que se cortaba más era el que estaba aquí. Pensaron, será el icono, ¿no? O sea, la gente no habrá entendido cómo funciona el juego. No lo teorizaron a priori, sino viendo las métricas vieron qué pasaba, que es lo importante. Entonces, probaron el original y los otros tres tipos de árboles. Entonces, la pregunta que yo os haría es, ¿cuál de estos cuatro tipos de árboles creéis que funcionó mejor para que la gente entendiera que funcionaba mejor? ¿No lo sabéis? Nadie lo sabe. Para eso están los test A/B, se hace un test y se miran los resultados. La respuesta es el 4. Después de hacerlo, en este caso, vieron que en cada uno de los de estos se cortaba más el árbol que enseñaban.
al final pusieron un otro grupo que era un árbol que no estaba en el juego. Y entonces la gente empezó a cortar todos los árboles. A veces no es trivial, las cosas son un poco más complicadas. Esto a lo mejor, visto a posteriori, parece muy absurdo y muy tonto. Pero cuando dicen, pues claro, si pones un árbol que no... Pero cuando estás allí no es tan trivial, ¿eh? Las cosas a toro pasado son muy fáciles, pero cuando estás allí cuesta bastante. Otro caso de estudio, este es nuestro. Candy Crush tiene muchos años, aunque no lo parezca. Mobile creo que tiene 2 y el de Facebook yo creo que tiene 3 años ya o 4. O sea, es un juego bastante antiguo. En el principio de los tiempos, bueno, 3 años es una vida, ¿eh? Los puedo entender muchas cosas, pero 3 años es una vida, es así. El principio de los tiempos tenía pocos niveles y el nivel 65 era extremadamente difícil, era un nivel impresionantemente difícil. Os podéis imaginar que los niveles difíciles dan más dinero. Entonces, se quiso probar qué pasaba si se hacía el nivel más fácil, porque la gente se quejaba en los posts, todo el mundo posteaba en Facebook, en los blogs, el nivel 65 es muy difícil, es una mierda, me cansa, he probado 50 veces y no me lo paso. Este feedback se recibe y vamos a probar un test A-B, vamos a poner el nivel 65 más fácil. ¿Qué pasa cuando se pone más fácil? Como se hace más fácil, el dinero baja y la retención sube. Como es más fácil, la gente se lo pasa antes y no compran tantas ayudas para pasárselo. Pero como se lo pasa antes, la gente vuelve más a menudo. Si lo miras a corto plazo, no sale bien hacer el nivel 65 más fácil. Vendría más ponerlo más difícil. Pero cuando te dejas pasar un tiempo, como la gente juega más, avanza más, juega más niveles, juega más tiempo, aumenta el DAO y a la larga, lo que pierdes en el 65 lo acabas recuperando en otros niveles. Esto sería un poco como el ejemplo de la nevera, es corto plazo o medio largo plazo, o sea, ¿estás dispuesto a sacrificar un poco de beneficio a corto plazo para tener un beneficio más estable a largo plazo? Si tú crees en, bueno, esto ya es business y king. Si crees en tu producto y crees que tu producto va a durar 3 años, que es mucho, sí, puedes sacrificar corto plazo para largo plazo. He de decir que los análisis a largo plazo son más difíciles, porque has de prever el futuro y es más complicado. A corto plazo, si esta semana has vendido más, punto. A largo plazo has de hacer predicciones y es un poco más complicado, pero más divertido. Bueno, pregunta absurda, ¿qué icono es mejor para una app de niños? Pues con todo lo que os he dicho es, no teorizas, haz un test A-B, ni te lo preguntes. Tampoco hay que abusar, ¿eh? Tampoco hay que hacer test A-B absolutamente todo. Pero muchas veces, muchas discusiones se acaban, es como Salomón cortando al niño. Haz un test A-B y ya está, o sea, no me des la tabarra. Último punto, como habréis visto de los test A-B, es modificar mucho el juego y hemos dicho que es mejor no hacer grandes cambios porque los usuarios pueden acabar pillándote y enfadándose y comentándolo en algún blog. Hay un momento específico que nosotros tenemos para hacer todo lo que queramos y más. Se llama el soft launch. Está público, es una de las cosas más divertidas. Soft launch significa, coges el juego en función beta, o sea, a medio cocinar. Lo pones en un país pequeño, a poca gente, o sea, escondidito, lo que pasa que en las noticias especializadas sale a toda página, porque es Clash of Clans, es importante. Y entonces lo dejas jugar y recoges todas las métricas, claro, lo dejas jugar a 10.000, 20.000, 30.000 usuarios durante una semana, un mes, lo que haga falta. Recoges todas esas métricas y en ese momento, como está limitado a la gente, a un pequeño grupo de gente, para nosotros 20.000, 30.000 es un pequeño grupo. Esto, las magnitudes, supongo que también son diferentes. Puedes cambiarlo, o sea, ya además pones un disclaimer, esto es una versión beta. Puedes hacer lo que quieras. Es el momento ideal para experimentar con el juego hasta niveles indecibles. Esto, un juego pregame, o sea, que tienes que pagar antes de jugar, no lo puede hacer, porque se le filtraría al juego, le saldrían copias piratas.
Entonces, no puede hacer un lanzamiento en un país, tiene que coger más testers más pequeños, 200, 300, más controlados con contratos. En cambio, los juegos con compras in-game, como son gratis, los podemos lanzar y ya está. Y no importa que gente de otro país se lo baje, porque realmente si quiere comprar, comprará. Bueno, como veis, hay un montón de formas. Esto me recuerda mucho cuando aquellos tutoriales, ¿no?, de dibuja un tigre en cuatro pasos, ¿no? El primer paso, el boceto, los círculos, luego las sombras y luego sale un tigre ya hecho completamente. Esto es un poco, es una introducción en diagonal de un poco todo lo que hacemos, intentando dar una visión general de todas las métricas, análisis, un poco cómo sabemos lo que vais a hacer. Y como os podéis imaginar, todo esto tiene una parte tecnológica detrás muy potente, que ahora André va a explicaros muy bien. Pues yo soy desarrollador aquí en Barcelona con Iván. Lo que os voy a intentar dar es una idea de cómo dentro de los servidores, de cómo funciona detrás, cómo recogemos, cómo hacemos que se pueda analizar todos estos datos, ¿vale? Primera cosa, es definir, Iván nos ha explicado KPIs, ha dicho DAOs, MAOs, medimos la retención, la conversión, ¿vale? Entonces, ¿cómo? Esto no podemos medir la retención a día 2, no, el teléfono no nos lo va a decir. Entonces, ¿cómo lo generamos este KPI? Entonces, tenemos un concepto de evento. Entonces, es la cosa más básica que recibimos. Un evento puede ser muchas cosas. Tenemos cientos de eventos. Un evento puede ser una instalación, un inicio de partida. Has acabado la partida y has ganado. Todas esas cosas son eventos. Entonces, por ejemplo, Iván ha hablado de la retención a día 2. O sea, tú instalas el juego hoy y queremos saber quién un día después sigue jugando. Entonces, para definir este KPI, solo necesitamos dos eventos. El primer evento, que es la instalación, nos dice la fecha en que has instalado, y luego necesitamos un evento cada vez que tú juegas al juego. Y con estas dos cosas podemos generar este KPI, ¿vale? Esto es un ejemplo. En King tenemos cientos de eventos que medimos durante el juego. Bueno, os he puesto algunos ejemplos aquí. Cuando empiezas un juego, por ejemplo, puedes conectarte a Facebook dentro del juego, es otro evento, instalación, transacciones, y prácticamente cada botón que clicas, si tienes un pop-up o aceptas algo, está todo registrado, ¿vale? Todo eso son eventos, son las cosas más básicas, digamos, que medimos. Entonces, a partir de eventos, nosotros tenemos dos cosas que hay que distinguir un poco. Una cosa es Business Intelligence, que es un poco lo que has estado explicando, Iván. Es lo que usamos para tomar decisiones de business, de empresa. Cómo mejorar la experiencia de usuario, cómo hacer más dinero, cómo hacer que el jugador juega más. Y luego, a partir de esos mismos eventos, tenemos inteligencia operacional, digamos, o sea, saber ahora mismo hay algún problema en nuestros sistemas, los jugadores pueden jugar, pueden pagar, está funcionando todo correctamente. Entonces, a partir del evento, por ejemplo, de que tú acabas de empezar un partido, yo puedo hacer mis KPIs de retención, pero también si yo miro a toda la gente que está empezando juegos, puedo ver si de repente hay algo que no funciona, porque veo que de repente nadie está empezando a jugar. Entonces ahí está la distinción de Business Intelligence y Operational Intelligence. Bueno, esto ya es lo que acabo de explicar. Business Intelligence es un análisis mucho más compleja y profunda de datos. Generalmente se miran datos históricos, como cuando se ha hecho el caso del nivel 65, se ha tenido que mirar cómo evolucionaba el jugador a un plazo de 30 días, 40 días. Entonces ahí hay que guardar todos esos datos durante un periodo y analizarlos todos juntos.
También, bueno, en King tenemos varios juegos, hay algunas funcionalidades que son idénticas entre juegos y podemos comparar entre juegos también. Operational Intelligence es generalmente más sencillo en tiempo real. O sea, yo quiero saber si la gente está jugando ahora para saber si tengo un problema en mi sistema, para poder reaccionar rápidamente. Entonces, estos dos problemas son muy distintos. Uno es almacenar muchos datos y poder analizarlos todos, y el otro es analizar muchos datos rápidamente en tiempo real, sin necesariamente hacer un análisis muy profundo. Vale, aquí os he hecho un diagrama muy nivel muy alto para que os hagáis una idea de qué pasa. ¿Habéis jugado algún juego de King aquí? ¿Candy Crush o...? ¿Nadie? ¿Alguien ha jugado? ¿Os podéis imaginar cuando, si encendéis el juego y jugáis un partido y salís, cuántos eventos pensáis que nosotros recibimos? Sí. Tú entras, enciendes el juego, juegas un nivel y sales. A ver. Pues podría ser entre 30 a 40 eventos. O sea, solo tú entras, juegas un partido y sales, y nosotros tendremos 30 eventos de... ¿Eventos eran tipos de datos diferentes? Exacto. Uno será que has encendido el juego, que el pop-up de invitar amigos lo has cerrado, que el pop-up de otra cosa lo has dado, has entrado en el mapa, has clicado, la pantalla para jugar la has dado a OK. O sea, hay muchos datos, que estabas conectado a Facebook o no, que tenías el Wi-Fi encendido o el 3G. Sí. No, no. Pero estos son datos de King. O sea, nosotros no podemos compartir tus datos con otra persona. ¿Hay algún tipo de datos diferentes por cada usuario? ¿Por cuántos usuarios? ¿Nos podéis dar un número de usuarios? Sí, esto lo estábamos hablando antes de... ¿Qué hemos dicho? Al mes. Hay una métrica que hablan en los repos que hacen para la finanza cada tres meses, que son usuarios activos por mes. O sea, ¿cuántos jugadores juegan cada mes? ¿Y cuánto era? Creo 150 millones de memoria. ¿Eh? 150 millones sí. De usuarios por 40 métricas para cada usuario cada partida. Sí. Ahora, luego os doy unos datos. Bueno, entonces, aquí tenéis los juegos, que los móviles, y aquí la gente juega, ¿vale? Y aquí ya estáis enviando a los servidores de King unos eventos, o también puede ser simplemente que acabáis un nivel y se envía el final de partida al servidor de King, porque guardamos vuestra progresión para que no la perdéis. Entonces, recibimos datos aquí en los servidores. Estos aquí, hay más de 100 servidores aquí que están recibiendo datos y procesándolos. Entonces, estos eventos se publican en un sistema de mensajería. ¿A qué lo habíamos comparado? Estaba buscando una analogía. A la radio, ¿vale? Entonces se publica el mensaje aquí, como si fuese una radio, y hay otros sistemas que están escuchando para estos mensajes. Entonces, algunos de estos mensajes ni siquiera los miramos, pero puede ser que algún día alguien desarrolle algún sistema en King y diga, no, es que a mí me interesa el evento de tal y tal. Pues se conecta aquí y empieza a escuchar para estos eventos. Entonces, aquí distinguimos las dos cosas que os explicaba. Datos en tiempo real, o sea, recibimos los datos en el momento en que se juega y hacemos gráficas ahí. Esto para la inteligencia operacional. ¿Cómo van los sistemas? ¿Hay algo que no está funcionando? ¿Las transacciones con Apple, con Facebook están funcionando o no? ¿Hay algún problema? Esto lo identificamos inmediatamente. Podemos tener sistemas de alertas aquí. Luego, Iván trabaja sobre todo aquí. Entonces, los datos entran en un sistema aquí de almacenaje que se llama Big Data. Es un sistema en que
ahí se ponen todos los datos. Es enorme, hay muchísimos servidores y no se procesa los datos. Aquí se ponen los eventos tal y cuales entran. Pero claro, luego para hacer el análisis, los KPIs, etcétera, los eventos tal y cual no nos sirven, son demasiado bajo nivel. Entonces, aquí se hacen agregados. Entonces, cada noche o cada 4 horas, ahora no me acuerdo, se cogen estos eventos y se intentan hacer un resumen, digamos, generar KPIs, o sea, métricas que realmente nos interesan, y ponerlos en otra plataforma. Aquí otras bases de datos que almacenan estos eventos. Y aquí esto ya es en un formato que un data scientist puede usar directamente, que pueden hacer gráficas, métricas, etc. Todos esos datos, por ejemplo, un evento, por ejemplo, de ABTs que nos ha dicho, pues empezáis a jugar y hay una ABTs corriente de enseñar el botón azul o verde, pues habrá un evento aquí que dice, pues usuario Juan se ha asignado al caso A o B de este test. Y esto es un evento. Y a la hora de analizar la retención, pues Iván va a cruzar la retención con la asignación a un grupo u otro. Bueno. ¿Cuántos usuarios en tiempo real hay jugando a la vez, más o menos? Esta métrica no la sabría decir. Según los juegos se mide al día. Por ejemplo, yo tengo estos números aquí, para si a la gente le interesaba. Por ejemplo, aquí nos llegan 250.000 peticiones al segundo. ¿Vale? Un cuarto de millón de peticiones al segundo a estos servidores aquí. Aquí, a esta base de datos, la base de datos normalmente se miden en cuántas escrituras se hacen, y aquí escribimos más o menos a la misma ratio, que es 250.000 escrituras en el clúster de Hadoop al segundo. La infraestructura que tenemos, no sé si habéis oído de ataques de DDoS, o sea, son ataques que se hacen, que hackers hacen a webs para que no puedan ser accesibles. Pues nosotros más o menos tenemos que soportar una carga parecida a un ataque de este tipo, pero es operación normal para nosotros. Esto es el tráfico que tenemos que soportar. Para hacer esto, bueno, si queréis más información, os puedo dar más información después. Lo he tenido bastante alto nivel porque no sabía la audiencia, pero aquí, para diseñar un sistema para soportar esta carga, hacemos muchas asunciones y optimizaciones para que toda esa infraestructura aquí sea muy lo más sencilla posible. O sea, cuanta más carga hay, cuanto más sencillo tiene que ser lo que estás haciendo. Porque cuanto más complejo, cuanto más difícil optimizar a la hora de tener mucha carga. Aquí os he puesto un poquito las tecnologías que usamos. Aquí hay un database aquí de frontend. Los servidores aquí usamos un lenguaje de programación que se llama Java para todo lo que es la tecnología al lado servidor. Los juegos de móvil están hechos en C++. Usamos un database aquí que se llama MySQL. Aquí para esto tenemos una nueva tecnología para poder hacer lo que se llama sharding, que no viene por defecto. Aquí tenemos un bus de mensajería que se llama Kafka. Es una tecnología que usamos. Aquí usamos Hadoop para lo que es el almacenaje de estos datos. Y aquí usamos varias tecnologías, ¿no? ClickView y Exasol y varias otras cosas.
Yo creo que es un poco era, no creo que tengo más, ¿no? Ah, bueno, y a nivel de sistema operativo es Linux en todos los servidores. Tenemos, no sé, más de 1000 servidores, es todo Linux.